Bueno, Martín, ¿está también ahí con Juan o? No, él no se ha conectado. Ah, bueno, sí, se conecta, lo hacemos entrar. Bueno, lo que tenemos preparado para ver hoy es el tema de este análisis dimensional y semejanza dinámica. Que es un temita muy importante que complementa lo que hemos visto en relación a las ecuaciones fundamentales del movimiento de los fluidos. Como habíamos comentado en su momento, cuando llegamos a las ecuaciones completas de Navier-Stokes, habíamos manifestado acerca de la dificultad en cuanto a la resolución de esas ecuaciones en problemas prácticos. Es muy difícil integrarlas y solamente se pueden conseguir soluciones analíticas para algunos casos muy sencillos. En la generalidad de los casos, no se pueden conseguir soluciones analíticas. Entonces, en ese caso, bueno, se procuran enfoques alternativos, como por ejemplo la resolución de las ecuaciones a través de métodos numéricos y también a través de experimentos o técnicas de modelación física. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver un poco con la segunda cuestión, que es evaluar la forma de poder de alguna manera con bases físicas caracterizar determinados fenómenos complejos con la ayuda de experimentos, ¿sí? Y también con la ayuda de técnicas de modelación, es decir, en modelos físicos reducidos de obras hidráulicas o de instalaciones hidráulicas o de determinados fenómenos hidráulicos, ¿sí? Entonces el tema este de análisis dimensional es una herramienta de suma utilidad para el estudio de fenómenos físicos cualquiera, ¿no? Porque facilita mediante una reducción y simplificación, aplicación de una serie de hipótesis simplificativas, facilita su entendimiento. Que muchas veces, bueno, es necesario profundizar, sobre todo cuando hay muchas magnitudes físicas que son independientes entre sí y explican, digamos, un fenómeno, es decir, alguna propiedad de un flujo se puede expresar en términos de muchas variables, y bueno, la manera en la cual esas variables que son independientes entre sí para explicar ese fenómeno, el análisis dimensional nos provee herramientas para poder encontrar cómo es la forma de esas relaciones funcionales, ¿no? Uno de los resultados fundamentales o de los enfoques fundamentales para aplicar las técnicas de análisis dimensional es lo que se llama el teorema pi, ¿no? El teorema pi, o teorema de Bashy, o teorema de Buckingham, podemos llamar en forma combinada, Bashy de origen francés, Buckingham de origen inglés, aparentemente lo formularon en forma independiente y por lo tanto se reconoce a ambos el mérito para el desarrollo, la demostración y la presentación de este teorema. El tema es que las variables involucradas se pueden organizar mediante combinaciones adecuadas de ellas en parámetros adimensionales, y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? La aplicación práctica de este teorema tiene una serie de ventajas, porque bueno, una vez que se logran identificar los parámetros adimensionales que describen un determinado fenómeno físico, en particular vinculado al movimiento de fluidos en nuestro caso,
Se pueden reducir de manera muy importante la cantidad de ensayos o experimentos que se vayan a realizar para poder indagar acerca de el funcionamiento del sistema, el comportamiento o respuesta del sistema, digamos, ante variaciones de determinadas cantidades, ¿no? Y esta técnica del análisis dimensional es la base fundamental de la tecnología de modelos físicos a escala reducida que se utilizan en laboratorios de hidráulica, de mecánica de fluidos para estudiar muchos problemas en general de movimiento de fluido, obras hidráulicas, hidráulica fluvial, transporte de sedimentos, bueno, transporte de poluentes, comportamiento de los campos de flujo alrededor de estructuras interpuestas en corrientes, bueno, una serie de aplicaciones prácticas y cuya sistematización y simplificación para ser estudiada en laboratorio se nutre obviamente de estas técnicas de análisis dimensional, ¿no? El principio fundamental en el que está apoyado el análisis dimensional es el que se llama el principio de homogeneidad dimensional. Este principio de homogeneidad dimensional que fue inicialmente enunciado por Fourier, establece que debe existir una consistencia matemática, indicando que solo es posible sumar o restar entre sí magnitudes físicas de la misma naturaleza. Como consecuencia de este principio, no es posible, por ejemplo, sumar magnitudes de longitud con magnitudes de tiempo o magnitudes de masa con magnitudes de longitud, etcétera. Vale decir que si se tiene una ecuación, para que esa ecuación sea dimensionalmente homogénea, bueno, las dimensiones de el primer miembro tienen que coincidir con las dimensiones del segundo miembro y eso, en cierto modo, depende del arreglo de cómo se organizan las variables que representan la función que se está estudiando. Por ejemplo, lo podemos ver a través de el principio de la energía, ¿verdad? Donde nos dice que la energía de un cuerpo es la suma o la energía de la que está animada un cuerpo, por caso una parcela de fluido está animada, imaginemos una parcela de fluido de masa m que se mueve a una velocidad v a una altura h respecto un plano de referencia, un plano de comparación, bueno, esa parcela de fluido o esa porción de fluido o esa partícula de fluido está animada de una energía total, que será la energía cinética más la energía potencial. Entonces, sabemos que la energía cinética se expresa como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que la energía potencial va a ser mgh, donde h es la altura, ¿verdad? La cual se encuentra el centro de gravedad de esa partícula. Si expresamos la velocidad y la aceleración de acuerdo a magnitudes fundamentales, vamos a tener que, bueno, la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad de espacio sobre tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Y la aceleración en espacio sobre tiempo al cuadrado. Si lo expresamos esto en forma adimensional, bueno, en forma, perdón, dimensional, tenemos masa, longitud cuadrado, tiempo a la menos 2, en el primer término, y en el segundo término lo mismo, ¿verdad? Masa, espacio por altura es longitud al cuadrado, ¿verdad? Y tiempo a la menos 2. O sea que hay una conservación, estamos sumando cantidades que dimensionalmente responden a la. Que tienen las mismas dimensiones, ¿sí? Como decíamos, este principio es el que sustenta el teorema que se llama teorema Pi de Bashy y Buckingham, ¿no? Este teorema establece que si se considera un problema físico en el que están involucradas n cantidades que
tenemos que estar seguros de que son independientes entre sí, ¿no? Es un problema en el que interviene ta, 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 esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad. Todas son independientes entre sí, pero el fenómeno responde a ese conjunto de cantidades, ¿verdad? Y si esas cantidades combinadas entre sí involucran m dimensiones, el teorema establece que esas cantidades se pueden ordenar en una cantidad de n menos m parámetros adimensionales independientes. Esto es el enunciado del teorema. Vamos a ver cómo cuantificamos este enunciado a través de la incorporación de formulaciones matemáticas. Entonces vamos a considerar que las cantidades involucradas las vamos a llamar con A sub 1, perdón, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta A sub n, porque hemos dicho que eran n cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fluido pueden ser viscosidad, velocidad, presión, ¿verdad? Cualquiera de esas cantidades que están interviniendo en un fenómeno dado. Si todas esas cantidades son esenciales en la solución del problema considerado, entonces existirá una función, llamémosle F sub 1, que las vincula a todas esas cantidades, igualada a cero es algo que está definiendo la naturaleza del problema considerado. Entonces, vamos a representar con la letra pi mayúscula y en subíndice, por ejemplo, pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, etcétera, a los grupos adimensionales que resultan de combinar las cantidades A1, A2, A3, hasta N con las M dimensiones involucradas. Entonces, esta relación funcional, incorporando estos parámetros adimensionales, se puede reducir a esta otra. Una función F1 mayúscula que será diferente de la función F1 minúscula, ¿no? Una F mayúscula es diferente a la F minúscula. Una función F1 mayúscula de ese conjunto de parámetros. Pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, etcétera. Pi sub n menos m igual a 0. Obviamente, como puede verse muy, muy rápidamente, esta función de n variables ha sido reducida a una función de n menos m parámetros adimensionales. En la mayor parte de los problemas de mecánica de fluidos, dentro del campo de la ingeniería civil y las ingenierías conexas, dimensiones fundamentales que intervienen en los fenómenos son la masa, la longitud y el tiempo. En ocasiones la temperatura también, pero en la mayoría de los problemas, la masa, la longitud y el tiempo. Vale decir que en un principio podemos reducir hasta 3 veces la cantidad de parámetros a las variables, la podemos reducir en 3 veces en relación a la cantidad de parámetros. Y esto simplifica mucho el análisis, como vamos a ver con algunos ejemplos que vamos a resolver a continuación. Entonces, como herramienta auxiliar en cuanto a cómo se implementa en la práctica este teorema pi, tenemos que ver cómo vamos a encontrar cada uno de los parámetros adimensionales. Entonces, para determinar esos parámetros pi, primero se seleccionan m de las cantidades A. O sea, en un principio, como les digo, en la generalidad de los casos, m es igual a 3 o menor, ¿no? Seleccionamos m de esas cantidades A que contengan, digamos, las m dimensiones. Se usan como, como digo, masa, longitud y tiempo, que es lo que más se utiliza en general, ¿no? A esas se les denomina variables de repetición y se multiplica una combinación que es un producto de potencias de esas variables de repetición con alguna de las otras cantidades remanentes, las que no hemos considerado como variables de repetición, para formar cada uno de los parámetros pi.
Por ejemplo, si dentro del ejemplo anterior, estas tres primeras, A1, A2 y A3, reúnen entre sí a las tres dimensiones fundamentales, masa, longitud y tiempo. No quiere decir que cada una de ellas contenga masa, longitud y tiempo, sino entre las tres contengan en sus dimensiones masa, longitud y tiempo. El primer parámetro que se puede formar es, le vamos a denominar pi sub 1, a sub 1 elevado a un cierto exponente x1 por a sub 2 elevado a un cierto exponente y sub 1 por a sub 3 elevado a un cierto exponente z sub 1. Y el que sigue es el a sub 4, lo multiplicamos elevado a la 1. Entonces tenemos un producto de potencias de las tres variables de repetición elevado a cada uno a un respectivo exponente, multiplicado linealmente por la variable remanente. Si seguimos con el listado, el segundo parámetro, el pi sub 2 será a sub 1 elevado a un exponente x2, distinto de x1. A sub 2 elevado a un exponente y sub 2, a sub 3 elevado a un exponente z2, por el que sigue, por la variable que sigue, que es a sub 5. Y así seguimos con todas las otras hasta llegar al último, que es el pi sub n menos n. Recordemos que las cantidades de parámetros pi son n menos m. Este pi sub n menos m va a ser a sub 1 elevado a un exponente que le vamos a llamar x sub n menos m, a sub 2 elevado a un exponente y sub n menos m, por a sub 3 elevado a un exponente z n menos m, multiplicado linealmente por la última cantidad que teníamos aquí, que es a sub n. Entonces, de esta manera tenemos el conjunto de los parámetros pi que vamos a obtener para caracterizar este fenómeno. Es un teorema muy fácil de implementar, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado es en la selección de las variables de repetición que entre sí involucren a todas las dimensiones que intervienen en el fenómeno. Los exponentes aquí, que son las incógnitas, ¿verdad? Los exponentes que son las incógnitas aquí, x1, y1, z1, x2, y2, z2, etc., se calculan escribiendo las ecuaciones anteriores en forma dimensional, con la consigna que cada uno de los parámetros pi resulte adimensional, resulte adimensional, es decir, con dimensiones m elevado a la 0, l elevado a la 0 y t elevado a la 0. Por ejemplo, en el caso de fenómenos que están caracterizados por masa, longitud y tiempo, respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos en forma dimensional a la cantidad a sub i? La cantidad a sub i, ¿verdad? La vamos a representar entre corchetes para indicar que la estamos representando en forma dimensional. Va a ser la masa elevado a un cierto exponente a sub i, la longitud elevado a un cierto exponente b sub i y el tiempo elevado a un cierto exponente c sub i. Que eso lo sacamos, obviamente, ¿verdad?, de hacer el análisis dimensional de cada cantidad. Por ejemplo, la aceleración, ¿verdad? La aceleración es masa elevado a la 0, longitud elevado a la 1, tiempo elevado a la menos 2, ¿verdad? Recordemos que la aceleración tiene dimensiones de longitud por tiempo a la menos 2, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el caso de la, si A fuera, si A sub I fuera una aceleración, A sub I va a ser 0, B sub I va a ser 1 y C sub I va a ser menos 2. O sea, a partir del análisis dimensional de cada una de las variables involucradas, ya sabemos qué dimensiones tiene cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? O sea, masa por longitud a la menos 3. Entonces, en el caso de la densidad, va a ser a sub i va a ser 1, b sub i va a ser menos 3, c sub i va a ser 0. Y así sucesivamente con cada una de las
ecuaciones que consideremos. Entonces, para el parámetro pi sub 1, por ejemplo, si lo queremos expresar en forma dimensional, como el mismo tiene que ser adimensional, las dimensiones de pi sub 1 son masa a la 0, longitud a la 0, tiempo a la 0. Y las dimensiones de a sub 1, ¿verdad? Son masa a la sub 1, longitud a la b sub 1, tiempo a la c sub 1, eso elevado a la x 1. Lo mismo para a sub 2, lo mismo para a sub 3. Y el a sub 4, como estaba elevado a la 1, no tiene exponente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos a desarrollar las ecuaciones para que esta ecuación o esta relación sea dimensionalmente homogénea, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la combinación de todas estas cantidades tiene que producir un resultado m a la 0, l a la 0, t a la 0. Entonces, escribimos la primera ecuación para m, para la masa, ¿verdad? La primera ecuación va a ser, bueno, estamos invirtiendo los miembros, va a ser a sub 1 por x1 más a sub 2 por y1 más a sub 3 por z1 más a sub 4 igual a 0. Eso va a ser para preservar el exponente 0 de la masa. Para preservar el exponente 0 de la longitud, por analogía obtenemos esta ecuación y para preservar el exponente 0 del tiempo vamos a tener c sub 1 por x1 más c sub 2 por y1 más c sub 3 por z1 más c sub 4 igual a 0. Entonces, de esa manera, como los a, los b y los c son conocidos, ¿verdad? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? Donde las incógnitas son x1, y1 y z1. Esto sería para el primer parámetro pi. Para el segundo hacemos lo mismo, para el tercero hacemos lo mismo y así sucesivamente. O sea que el problema se reduce a resolver en forma que ya sabemos sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? En particular, el sistema más grande que vamos a tener que resolver en la práctica es un sistema de 3x3, ¿verdad? Tres ecuaciones con tres incógnitas. Y generalmente las ecuaciones son tan sencillas que se pueden resolver por el método de sustitución, ¿verdad? Generalmente lo que se hace, bueno, se despeja b de la segunda ecuación y perdón, se despeja y de la segunda ecuación, se reemplaza en la primera, se despeja z de la tercera ecuación, se reemplaza en la segunda y a su vez en la primera, y nos va a quedar todo en términos de x, resolvemos para x, después volvamos a la segunda, resolvemos para y, vamos a la tercera, resolvemos para z. Ahora lo vemos con un ejemplo, desde el punto de vista matemático no presenta mayores complicaciones. A pesar de que, bueno, uno en una calculadora programable o en cualquier software, en Mathcad y demás, puede resolver en forma muy rápida sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esto no es ninguna ciencia, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que sería el enunciado del teorema pi. Vamos a verlo con un ejemplo, con un par de ejemplos. Primero vamos a ver este ejemplo 1, que está esquematizado ahí. El enunciado de este problema nos dice, se trata de determinar la fuerza de arrastre F sub D ejercida por el flujo que incide a una velocidad uniforme B. F sub D es la fuerza de arrastre inducida por este flujo que incide a una velocidad B. El fluido es un fluido real, que tiene una densidad de rho y una viscosidad dinámica mu, sobre una partícula esférica que tiene un diámetro d. Entonces, en este esquemita están contenidas todas las cantidades involucradas, ¿verdad? Lo que nos pide el problema es encontrar una ecuación para la fuerza F sub d. Entonces, la fuerza F sub d será una función. F sub D será una función de la velocidad incidente, del diámetro de la esfera, de la densidad del fluido y de la viscosidad del fluido.
O bien, si la queremos expresar en forma homogénea, existirá una función f sub 0, ya no f, sino un f sub 0. ¿De quién? De las cinco cantidades, ¿verdad? F sub d, b, d, rho y mu, igual a 0. Entonces, esta es la relación funcional que caracteriza a este fenómeno, a este problema que estamos queriendo inspeccionar, analizar. Pues bien, entonces, si vamos a aplicar el teorema de Bashi, Buckingham nos dice que en este caso la cantidad de variables es 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. La cantidad de variables es 5 y perdón. Sí. Y la cantidad de dimensiones involucradas es 3 más longitud y tiempo. Entonces m es igual a 3. Entonces n menos m es 5 menos 3, 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el problema que era de 5 variables ahora se puede reducir a un problema en el que vamos a tener una relación de 2 parámetros adimensionales, pi1 y pi2. De modo que si podemos, somos capaces de encontrar una función f sub 0 mayúscula, que será distinta de f sub 0 minúscula, de esos dos parámetros adimensionales, pi1 y pi2 igual a 0. ¿Inge? Sí, dígame. ¿Puede existir algún caso en donde m sea mayor que n? ¿O eso no puede pasar? No, porque nosotros vamos a trabajar siempre con problemas en los que casi siempre van a intervenir las propiedades físicas del fluido, y en el caso de los fluidos reales, la densidad y la viscosidad. Ahí ya tenemos siempre dos. Y casi siempre va a intervenir alguna cantidad geométrica, porque nosotros trabajamos con fluidos contenidos dentro de dominios de análisis, ¿verdad? En una tubería o en el espacio incidiendo sobre un cuerpo sumergido, como en este caso. Entonces ya ahí ya tenemos 3, porque tenemos al menos una magnitud lineal que representa un poco la escala espacial de ese fenómeno, ¿verdad? Y bueno, si el fenómeno es permanente, no tenemos tiempo, pero si el fenómeno es impermanente, podemos tener tiempo, ¿verdad? Como en este caso, la velocidad depende del tiempo. Y generalmente tratamos de indagar acerca de alguna magnitud dinámica o cinemática, como una fuerza que está actuando y demás. Entonces ya siempre tenemos al menos 3 cantidades, propiedades físicas y magnitudes que representan la escala espacial del fenómeno. Entonces, prácticamente no, va a ser imposible de tener situaciones en las que m sea mayor que n, digamos. Este es uno de los problemas más sencillos que hay para plantear, y ya tenemos 5 cantidades, ¿no? Entonces tendremos 2 parámetros adimensionales, pi sub 1 y pi sub 2, que vamos a tener que averiguar, ¿no? Y si, una vez que lo averigüemos, evaluaremos la forma de poder calcular la fuerza que es nuestra incógnita, lo que nos plantea el enunciado de nuestro problema, ¿eh? Se trata de determinar la fuerza de arrastre F sub D. Bueno, lo que siempre vamos a hacer es una tablita, tal como esta, donde vamos a listar las cantidades involucradas en ese fenómeno, en la primera columna, y en la segunda columna sus respectivas dimensiones. Nosotros sabemos que F sub D es una fuerza, y de acuerdo a la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces sus dimensiones serán masa por aceleración, o sea, masa por longitud por tiempo a la menos 2. La velocidad sabemos que es desplazamiento sobre tiempo, espacio sobre tiempo. Las dimensiones son longitud por tiempo a la menos 1. El diámetro de la esfera es una longitud. La densidad es una masa por unidad de volumen, o sea, masa por longitud a la menos 3.
Y la viscosidad dinámica la sacamos de la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la ley de viscosidad de Newton? Nos decía que la tensión de corte viscosa tau era mu por el gradiente de velocidades, derivada de la velocidad respecto a la distancia vertical, ¿verdad? De b a dy o de b a dz. Entonces de ahí despejamos mu y mu va a ser tau sobre dB a dz, sobre el gradiente de velocidad. ¿Tau qué es? Es una tensión, es una fuerza por unidad de superficie. Fuerza por longitud a la menos 2. Y a su vez fuerza es masa por la aceleración. Entonces en el numerador vamos a tener masa por longitud a la menos 2 por longitud a la menos 3, ¿verdad? Masa por longitud por tiempo a la menos 2, vamos a tener el numerador, y en el denominador longitud al cuadrado, ¿verdad? Y abajo el gradiente de velocidades, que es espacio sobre tiempo, que es velocidad sobre espacio, ¿verdad? Que es altura. Esto nos da, simplificando, masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1, las dimensiones de la viscosidad. Entonces, la ventaja de este método es que en la medida que vayamos resolviendo problemas, ya vamos armando una tablita que la vamos progresivamente enriqueciendo. Y ya la tenemos como un machete a mano, como para saber cuáles son las dimensiones características de la mayoría de las cantidades que intervienen en fenómenos de mecánica de fluidos, ¿verdad? Entonces, con que resolvamos 4 o 5 problemas importantes, ya vamos a tener un listado de una quincena o una veintena de cantidades y para recurrir a ella y poder hacer un extracto de la tablita que vamos a considerar en cada problema particular, ¿verdad? Aquí la estamos haciendo de primera, por eso estamos analizando una por una, pero una vez que la tengamos, ya directamente la usamos como un machete de consulta, un documentito de referencia. En la mayor parte de los libros de mecánica de fluido, por caso Streeter-Wiley, hay una tablita en el capítulo de análisis dimensional donde están la mayoría de las cantidades involucradas. Más adelante, en esta misma presentación, yo le voy a mostrar una tablita para tener a mano. Entonces, mirando aquí, vemos que efectivamente intervenían, como hemos supuesto, las tres dimensiones fundamentales. Solamente en la fuerza ya las tenemos a las tres, ¿verdad? En la densidad tenemos las tres, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos y aquí tenemos una. Bueno, vamos a adoptar como variables de repetición tres cantidades que involucren entre sí a las tres. Vale decir que si usamos como variable de repetición, por ejemplo, las tres del medio de este listadito, velocidad, diámetro y densidad, ya tenemos las tres. Aquí tenemos longitud y tiempo, aquí tenemos longitud, aquí tenemos masa y longitud, tenemos masa, longitud y tiempo, ¿verdad? Ya tenemos las tres. Entonces, vamos a presentar la forma en la que vamos a calcular los parámetros pi. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, siguiendo el teorema de Bashir-Buckingham que habíamos mencionado antes. El pi sub 1 será la velocidad elevado a la x1, perdón. El diámetro elevado a la y1, la densidad elevado a la z1, porque estas tres eran las variables de repetición o variables repetitivas, multiplicada linealmente por la cantidad remanente, que es la fuerza, ¿verdad? O sea, estas tres variables de repetición, pi sub 1 por la otra cantidad, es la fuerza. Y el pi sub 2 serán las mismas variables de repetición elevadas a exponentes diferentes, multiplicadas por la otra cantidad, que era la viscosidad. Entonces aquí ya tenemos enunciados los dos parámetros pi. Vamos a escribir estas dos ecuaciones en forma dimensional. Entonces la versión dimensional de estas ecuaciones será, como tienen que ser adimensional, m a la 0, l a la 0, t a la 0, y la velocidad es la dimensión de la velocidad, longitud por tiempo a la menos 1, la sacamos de esta tablita, ¿verdad? Elevado a la x1. La dimensión del diámetro, longitud, elevado a la y sub 1. La dimensión de la densidad, masa por longitud a la menos 3, elevado a la z1. Y la fuerza,
masa por aceleración, masa por longitud por tiempo a la menos 2. Lo mismo para el pi sub 2. Y aquí tenemos las ecuaciones de los dos parámetros pi expresadas en forma dimensional. Entonces generamos los dos sistemas de ecuaciones, primero este sistema y luego este sistema, resolvemos. Bueno, eso lo van a hacer ustedes en el práctico, ¿no? Es un sistemita de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y las soluciones resultan ser estas que están aquí. X1 igual a menos 2, Y1 igual a menos 2, Z1 igual a menos 1. Y después tenemos X2 igual a menos 1, Y2 igual a menos 1, Z2 igual a menos 1. Estas son las soluciones. De modo que los parámetros pi resultan ser los siguientes. Pi sub 1 va a ser F sub D sobre rho por D cuadrado por B cuadrado, reemplazando cada una de estas cantidades, ¿verdad? Reemplazando cada una de estas cantidades aquí. Y el pi sub 2 va a ser mu sobre rho por B y por D. Bueno, de forma tal que esta función que está aquí, que es la función que ahora pasa a caracterizar este fenómeno que estamos estudiando, el de la fuerza que se produce cuando un flujo incide sobre una partícula esférica, se puede representar a través de esta relación funcional. Fíjense ustedes que aquí lo he puesto al parámetro pi sub 2 dado vuelta, es decir, invertido. Esto no es ningún problema. ¿Por qué? Porque uno a conveniencia, como están todos dentro del argumento de la relación funcional, yo puedo poner f de x, o puedo poner f de, de x a la menos 1, sigue siendo otra función de x, ¿verdad? Si yo pongo y igual a f de x y puedo poner y igual a f de x a la menos 1, va a ser una g de x, que es otra función de x que todavía no la conozco y que la tengo que determinar. Entonces no hay problema en invertir, en elevar al cuadrado, es decir, cualquier parámetro pi se puede elevar a números como son cantidades adimensionales, se puede elevar a cualquier número sin cambiar la naturaleza, digamos, de la cantidad, ¿no? Porque como es adimensional, se eleva a cualquier número y sigue siendo, bajo el argumento de una función dada, es una función que yo tengo que determinar después en forma experimental. Entonces, yo tengo una función de estas dos cantidades. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar una de ellas en términos de la otra. Y bueno, saco esta primera, fd sobre rho d cuadrado por b cuadrado, va a ser una función phi, en este caso ya no es f, ¿verdad? Sino es otra función de la segunda cantidad que está aquí dentro, que es velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad. Bueno, a esta cantidad que está aquí entre paréntesis, ya la vamos a estudiar con más detenimiento en este curso, es una cantidad muy particular, es un parámetro adimensional muy particular, que se denomina número de Reynolds. Número de Reynolds. Es un parámetro adimensional. Este señor, Osborne Reynolds, fue el primero que empezó a usar un parámetro adimensional de esas características en experimentos de flujo en tuberías, y después se encontró que se aplica a un montón de problemas donde interviene la viscosidad. Entonces, lo vamos a simplificar y le vamos a llamar RE, como número de Reynolds. Entonces, de aquí yo puedo despejar, de aquí podemos despejar la fuerza, que era la incógnita que buscábamos, ¿verdad?, al enunciar el problema. La fuerza de arrastre será esta función del número de Reynolds multiplicado por lo que está aquí en el denominador, por rho d cuadrado b cuadrado. Entonces, este número de Reynolds, desde el punto de vista físico, lo que representa
es una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Fuerzas inerciales son las fuerzas de Newton, masa por aceleración. Y fuerzas viscosas son esas fuerzas que se oponen, ¿verdad?, al movimiento, generando un proceso friccional entre distintas capas del fluido o, obviamente, entre el fluido y superficies sólidas, ¿verdad? Así que la importancia relativa de este número es que representa una relación de fuerzas. ¿Qué tan importantes son las fuerzas inerciales respecto a las fuerzas producidas por la viscosidad? Ya vamos a estudiarlo con mucho más nivel de detenimiento en muchos otros problemas, ¿no? Habitualmente a esta función del número de Reynolds se lo denomina también coeficiente de arrastre, y se lo simboliza con la letra C sub D. Arrastre en inglés es drag, entonces por eso se utiliza la letra D para representar arrastre. Entonces C sub D es un coeficiente de arrastre. Y generalmente a ese coeficiente de arrastre se lo determina experimentalmente mediante ensayos de laboratorio. Mediante ensayos de laboratorio. Entonces, de esta manera hemos resuelto el primer problema que nos ayudó a encontrar una fórmula para F sub D, pero que involucra un cierto coeficiente que no lo conocemos, y para poder conocerlo numéricamente, ese coeficiente es adimensional, el coeficiente es un número adimensional, pero para conocerlo numéricamente hay que hacer experimentos de laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que haremos en el laboratorio para conocer C sub D? Bueno, haremos experimentos, y en esos experimentos procederemos a medir fuerzas, que se pueden medir en un laboratorio con dinamómetros, ¿verdad? Bueno, a medir la viscosidad, la densidad, ¿verdad? O generalmente la densidad sabemos que depende de la temperatura en los líquidos, algo que ya está estudiado, la vamos a conocer, vamos a conocer, ¿verdad?, el diámetro de la esferita que está expuesta al flujo, y podemos medir con algún instrumento, ¿verdad?, con algún molinete, con algún correntómetro, o con algún instrumento electromagnético, podemos medir la velocidad. Entonces, haciendo muchos experimentos para muchas condiciones, vamos a ir determinando los valores del coeficiente de arrastre. Y midiendo el número de Reynolds también, ¿por qué lo vamos a medir el número de Reynolds? Porque al medir la velocidad, al medir el diámetro y al saber la viscosidad del fluido, ¿verdad? Ya sabemos el número de Reynolds, entonces podemos después graficar el coeficiente de arrastre versus el número de Reynolds y encontrar la forma exacta o la forma matemática de esta relación funcional. Ahí demostramos la manera en la cual el análisis dimensional es una herramienta poderosa que nos ayuda mucho a hacer experimentos en laboratorio. Este sería un primer ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo que nos dice que nosotros suponemos que la descarga de un depósito a través de un tubo capilar, que se lo ha practicado en su pared, depende de la caída de presión por unidad de longitud, del diámetro del tubo y de la viscosidad del líquido. Encontrar la forma de la ecuación para la descarga, ¿no? De la ecuación respectiva. Este es un ejemplo que está extractado del libro de mecánica de fluidos de Stritter y Wiley. En el Stritter y Wiley está este ejemplito. Entonces, vamos a esquematizar un poco lo que nos dice este enunciado. Un depósito que alberga en su interior o contiene un fluido de densidad rho y viscosidad mu, y se le ha practicado un orificio conectado a un tubito capilar que tiene un diámetro D y está descargando un caudal mu. Vamos a suponer que H es la altura de carga desde la superficie libre del depósito hasta el eje del conducto que está conectado al mismo, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a descargar, ¿verdad? Si hacemos un análisis detallado de lo que sucede aquí en este tubito, ponemos un volumen de control, ¿verdad?, de longitud L y de área de la sección transversal A. Esta A va a ser
Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Si el tubo es de sección circular, ¿verdad? Y la descarga es este volumen por unidad de tiempo caudal, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer en este tubito es medir lo que es la caída de presión por unidad de longitud a través de un conjunto de manómetros conectados al tubito, ¿verdad? Y podemos reconstruir la línea piezométrica, observando cómo sube el agua en cada manómetro a medida que el líquido se va escurriendo, se va perdiendo presión. Entonces, este gradiente de presión o caída de presión por unidad de longitud será lo que está expresado aquí, ¿no? O sea, delta P sobre L, digamos. Entonces, nos dice que al interpretar el enunciado, la relación funcional que describe este fenómeno es que el caudal Q que se descarga va a ser una función F de caída de presión por unidad de longitud, delta P sobre L, delta P sobre L, el diámetro del tubo D y la viscosidad del líquido mu. De forma tal que podemos escribirla esta ecuación en forma homogénea a través de otra función que le llamaremos F sub Q para mantener una cierta consistencia en la nomenclatura. ¿De quién? Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, de las cuatro cantidades involucradas. Q, delta P sobre L, D y mu. A delta P sobre L, a pesar de que está compuesta por dos cantidades, a nosotros el enunciado nos dice que es una sola, ¿no? Delta P sobre L, o sea, caída de presión por unidad de longitud. Por eso la tenemos aquí como una cantidad independiente, ¿verdad? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro. Bueno, como siempre, tenemos n igual a 4, m igual a 3, entonces n menos m va a ser igual a 1. Habrá un único parámetro adimensional que caracteriza, perdón, este fenómeno que estamos estudiando aquí, que le vamos a llamar sencillamente pi. Entonces, ese pi lo vamos a determinar aplicando el teorema de Bashi-Bakhtin. Nuevamente, al igual que en el problema anterior, hacemos una tablita o recurrimos a nuestro machetito, donde encolumnamos a las cantidades involucradas y sus respectivas dimensiones. Caudal, caída de presión por unidad de longitud, diámetro, viscosidad cinemática. Entonces vamos a ver aquí que si consideramos a las primeras tres, ya entre las tres tenemos masa, longitud y tiempo. Solamente en esta cantidad ya teníamos las tres. Entonces consideramos caudal, delta P sobre L y D como variables de repetición. Y planteamos el parámetro pi. Serán las variables de repetición elevado a los respectivos exponentes por la viscosidad dinámica. La versión dimensional, como pi es adimensional, m a la 0, l a la 0, t a la 0, las dimensiones de cada una de estas cantidades a los respectivos exponentes, esta última elevado a la 1, ¿verdad? Y nos queda este sistema de ecuaciones. Para m, nos queda, perdón, para para L nos queda la primera, ¿verdad? Para L nos queda la primera. 3x1 menos 2y1 más z1 menos 1 igual a 0. Para m y para t. Bueno, hacemos la resolución de las ecuaciones y nos queda x1 igual a 1, y1 igual a menos 1 y z1 igual a menos 4, resolviendo este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Aquí es fácil porque de la primera se despeja y, que es menos 1, ¿verdad? Se reemplaza en la segunda, se despeja x, que es igual a 1, se reemplazan x y aquí y se despeja z, que sale menos 4. Entonces, el pi será, ¿verdad? X es 1 por mu, Q por mu, sobre como el z no había salido menos 4, el diámetro va al denominador elevado a la cuarta, y como el y nos había salido menos 1, el delta P sobre L va al denominador. Entonces nos queda
este valor del pi. El único parámetro adimensional es caudal por viscosidad dinámica sobre diámetro a la cuarta por caída de presión por unidad de longitud. De esta ecuación anterior, uno puede despejar Q. Aquí, como este es un parámetro adimensional que no sabemos cuánto vale, lo desconocemos, de aquí despejamos caudal y a esta cantidad la denominamos K sub Q, que es un coeficiente o una constante que deberemos determinar experimentalmente en el laboratorio. Entonces, esta es la solución nuestra, que es una expresión para el caudal, que era lo que nos pedía el enunciado, ¿verdad? ¿Perdón? El enunciado nos pedía encontrar la forma de la ecuación para la descarga o el caudal, ¿verdad? Recordemos nuevamente, lo volvemos a enfatizar, el análisis dimensional no provee el valor de K sub Q, sino que lo tenemos que determinar experimentalmente. Y en particular, esta ecuación también se puede determinar analíticamente en el caso de flujo laminar, y vamos a ver más adelante cuando veamos dinámica de flujos viscosos en tuberías, que a esa fórmula, esta fórmula con un valor que ya sale de esta expresión, creo que sale, este caso cubo, sale 1 sobre 128, no me acuerdo, se llama fórmula de Hagen y Poiseuille, que nos sirve para caracterizar el flujo de un fluido real o un fluido viscoso a través de una tubería de sección circular de diámetro D o de radio R, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Veamos un tercer ejemplo que es mucho más más elaboradito y más complicado que los dos anteriores. Este ejemplo nos dice: las propiedades para la caracterización de un flujo genérico en tres dimensiones, un flujo tridimensional, están establecidas por la velocidad característica del flujo B, la caída de presión delta P, la aceleración de la gravedad G, las longitudes características, vamos a llamarle como es en tres dimensiones, vamos a llamarle L1, L2 y L3 del dominio en el cual se produce el movimiento, y las propiedades del fluido. Entonces vamos a poner todas las propiedades del fluido que nosotros conocemos: la densidad rho, la viscosidad mu, la tensión superficial sigma y el módulo de compresibilidad volumétrica K sub B, que ya lo estudiamos en la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando vimos propiedades físicas de los fluidos. Entonces, este problema nos dice, mediante la aplicación del teorema Pi, encontrar los parámetros adimensionales fundamentales. Se trata de una situación más o menos como esta, ¿verdad? Un movimiento de un campo vectorial de flujo en tres dimensiones. Los dominios espaciales serán L1, L2, L3, ¿verdad? Por ejemplo, esto se puede estudiar o se puede caracterizar, por ejemplo, para estudiar un campo de flujo que va a afectar un conjunto de obstáculos. Imagínense ustedes, pueden ser unos edificios en un complejo habitacional, pueden ser unas columnas o torres en un parque eólico, pueden ser pilas de puentes que están inmersas en un cauce, ¿verdad? Bueno, un montón de fenómenos se pueden estudiar con esta representación tridimensional del flujo. Entonces, vamos a listar las variables, las cantidades que hemos mencionado, ¿verdad? Velocidad, caída de presión, gravedad, las tres longitudes características y las cuatro propiedades de el fluido que se está movilizando ahí en este dominio de análisis. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 magnitudes para considerar,
Por lo tanto, para caracterizar este flujo existirá una relación funcional f sub 0, ¿verdad? Que combina de alguna manera esas 10 cantidades e igual a 0, ¿no? Es un caso bien complicado, bien general, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender un poquito mejor cómo se aplica este teorema pi. Entonces, vamos a tener n igual a 10, m igual a 3, entonces n menos m será 7. Vamos a tener 7 parámetros adimensionales que explican este fenómeno, de modo que el mismo se podrá caracterizar por otra relación funcional distinta a esta f sub 0 minúscula. Aquí vamos a tener otra f sub 0 mayúscula de los 7 parámetros pi, pi 1, pi 2, pi 3, hasta pi 7 igual a 0. Bueno, nos conviene a los efectos del análisis usar como variable de repetición de esta lista que aparece aquí, usar como variable de repetición a la velocidad, la longitud de L1 y la densidad del fluido. Hacemos el cálculo. Vamos a tener 7 sistemas de ecuaciones, cada una de ellas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Una vez que la resolvemos, que eso lo van a hacer en el práctico, están aquí los 7 parámetros pi que resultan. Tengan en cuenta que cuando lo resuelvan, quizás alguno de ellos le pueda salir dado vuelta, ¿no? No hay problema. O alguno de ellos le puede salir elevado al cuadrado, no hay problema. Recuerden que un pi se puede reemplazar por ese mismo pi elevado a algo a nuestra conveniencia, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros que han resultado de nuestro análisis? Un pi sub 1, que es delta p sobre rho b cuadrado, un pi sub 2, que es g por l1 sobre b cuadrado, un pi sub 3, que es mu sobre b por rho por l1. Fíjense que aquí ya lo estamos viendo, es como un número de Reynolds dado vuelta, ¿verdad? Parecido al que nos había salido anteriormente. Pi sub 4 será coeficiente de tensión superficial sobre rho por l1 b cuadrado, pi sub 5 será el módulo de compresibilidad cúbica sobre rho b cuadrado, y los pi sub 6 y los pi sub 7 son relaciones geométricas, ¿no? Entre magnitudes que describen escalas espaciales, ¿verdad? L1 sobre L2 y L1 sobre L3. Aquí tenemos los 7. Como le digo, pasar de aquí a aquí es muy sencillo con el teorema pi. 7 ecuaciones, 7 sistemas de en los que cada uno de ellos son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Como decíamos, una propiedad importante del teorema pi es que los parámetros adimensionales se pueden manipular mediante relaciones potenciales sin perder su sentido físico, que era lo que les decía previamente, ¿verdad? De manera tal que a conveniencia, los puedo ir dando vuelta o elevándolo a la menos 1, a la menos 1 medio, a la 1 medio, al cuadrado, a lo que sea. Al pi sub 1 le voy a llamar directamente E. Al pi sub 2 elevado a la menos 1 medio le voy a llamar F. Al pi sub 3 elevado a la menos 1, es decir, dado vuelta, le voy a llamar R, que ya lo hemos visto, que es el número de Reynolds. Al pi sub 4, dado vuelta, es decir, elevado a la menos 1, le voy a llamar W. Al pi sub 5, elevado a la menos 1 medio, le voy a llamar M. Y a los pi sub 6 y a los pi sub 7 los dejo tal como están. Bueno, por lo tanto, la relación funcional que resulta es phi sub 0 de E, F, R, W, M, L1 sobre L2, L1 sobre L3 igual a 0. Estos 5 parámetros adimensionales que están aquí representados por estas 5 letras son los parámetros adimensionales fundamentales de la mecánica de fluidos, y la elección de cada una de esas letras no es caprichosa, sino que responde a la autoría
En cuanto al estudio de esos parámetros, por parte de investigadores que históricamente los analizaron, a este E que aparece aquí, que sería el cociente entre fuerzas superficiales de presión y fuerzas inerciales, se le llama número de Euler. A este parámetro que está aquí, F, que sería el cociente entre fuerzas inerciales y fuerzas de gravedad, se le llama número de Froude. Lo acabamos de ver hace un ratito, se llama número de Reynolds, cociente entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. A este que está aquí, relaciones entre fuerzas inerciales y fuerzas debidas a la tensión superficial, se le llama número de Weber. Mientras que este que está aquí, que son relaciones entre fuerzas inerciales y fuerzas elásticas, porque interviene aquí la compresibilidad del fluido, se le llama número de Mach. Euler, Froude, Reynolds, Weber y Mach. Los cinco parámetros adimensionales más dos parámetros geométricos, igual a cero. Entonces, esa es la relación funcional resultante que describe el fenómeno de un flujo tridimensional de un fluido cualquiera en el espacio. Y nos vamos a encontrar una gran cantidad de problemas prácticos en los cuales esta relación funcional general explica el comportamiento de el fluido en el espacio. Bien. Vamos a hacer un pequeño intervalito de 5 minutos. Yo tengo las 17 y 3, a las 17 y 8 y 17 y 9 nos reencontramos. Y les comento un poquito de este experimento que lo vamos a ver en la clase que viene con más detalle. Y seguimos. ¿Estamos? Bueno, Inge, no hay problema. Bueno, profesor.
¿Estamos ahí? Sí, que estamos. No, pero Sí, bueno, estoy. miren, ahí habíamos dejado acá en lo que se llama el experimento de Reynolds, que lo vamos a ver en detalle la clase que viene, pero rápidamente les quería mostrar un videíto, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Se Sí, se ve? ve, profe. Bueno, este señor Reynolds hizo un experimento cuyos detalles vamos a ver la clase que viene, cómo era el montaje y los elementos, pero en realidad se basaba en observar mediante una visualización en una tubería transparente por el cual escurría un fluido cuya velocidad se podía regular con una válvula y se la podía ir incrementando progresivamente, visualizar el comportamiento de un filamento líquido materializado en el fluido a través de una inyección de colorante. Este sería el tubo y aquí estamos viendo ese filamento líquido con un colorante. Entonces, progresivamente iba abriendo la válvula para incrementar la velocidad. Y pudo observar que ese filamento líquido que inicialmente se mantenía como una recta horizontal, es decir, lo cual denunciaba que el fluido se estaba moviendo en capas, por efecto de la viscosidad, en capas concéntricas, donde el eje del tubo es donde tiene la velocidad máxima, en forma de un filamento único. Aquí lo pongo a caminar al video. A medida que se aumentaba la velocidad, comenzaba a exhibir ondulaciones, lo cual evidencia la presencia de componentes transversales de la velocidad. Y lo pauso aquí. Esas ondulaciones estaban mostrando un incipiente proceso de mezcla que aquí más abajo, donde el flujo se acelera un poquito más, empiezan a aparecer, aparte de la componente dominante de la velocidad, componentes transversales de la velocidad, que hacen las veces de transferir cantidad de movimiento desde capas que iban a una velocidad a otras capas que iban a una velocidad distinta, ¿verdad? Generando lo que se llama un proceso de mezcla. Aquí lanzo de nuevo el video y vemos que cuando ya la velocidad está aumentada significativamente, esos procesos de mezcla llegan a difundirse prácticamente a toda la totalidad, a todo el diámetro, perdón, del tubo, ¿verdad? Fíjense aquí cómo hay un proceso de mezcla ya absolutamente difundido, ¿verdad? Entonces, si hacemos la comparativa de esta situación y de esta situación, es como que logró identificar tres fases de funcionamiento del experimento. Al principio, para velocidades bajas, encontró que las fuerzas viscosas dominan a las fuerzas inerciales y, por lo tanto, el filamento de colorante se mantiene siguiendo el eje de la tubería. Hay un momento intermedio en el que se ve por acá, comienza a inestabilizarse el movimiento de ese filamento, comienza a mostrar un patrón ondulado. Y quiere decir que, bueno, las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales ya empiezan a competir entre sí. Y al momento final del experimento, en el que el fluido se ha difundido en todo el tubo y se ha producido una mezcla casi completa, quiere decir que las fuerzas inerciales dominan a las viscosas, ¿sí? Para velocidades elevadas, ¿sí? A este primer tipo de flujo le llamó flujo laminar, a este último tipo de flujo le llamó flujo turbulento y ahí en el medio flujo transicional, ¿no? Entonces, se lo paso una vez más para que veamos cómo se empieza a inestabilizar el flujo, se ondula, empiezan a producirse ya
desprendimientos de parcelas fluidas que transfieren cantidad de movimiento a las otras, ¿verdad? Se producen ya remolinos y se difunde completamente el colorante a todo el conducto. Finalmente propiciando lo que es el flujo turbulento plenamente desarrollado. Bueno, el experimento de Reynolds sirvió para caracterizar cómo el valor de su parámetro adimensional, es el que le llamamos número de Reynolds, determinaba la situación en la que tendremos un tipo de flujo u otro tipo de flujo. Esto lo vamos a estudiar en detalle a partir de la clase que viene. Bueno, acabamos de ver una instalación experimental básica como esta que usó Reynolds ahí a finales del siglo XIX en Londres. Esto nos da pie para adentrarnos un poquito en lo que son lo que se llaman los principios de semejanza basados en lo que acabamos de ver, que es el concepto de homogeneidad dimensional y los principios de análisis dimensional, teorema pi y todo eso, ¿no? Estudiar fenómenos en la naturaleza, imagínense ustedes, por ejemplo, estudiar un río en crecida, no es sencillo porque exige el despliegue de recursos logísticos, ir al campo con vehículos, con equipos, teniendo en cuenta el tamaño del río que vamos a estudiar, probablemente tenemos que llevar vehículos aéreos, ¿verdad? Tanto tripulados como no tripulados, por ejemplo, instrumental de medición y embarcaciones. El río es muy grande, entrar con una embarcación, una lancha, y tomar las mediciones y demás. O sea, es complicado, es poco preciso medir y es arriesgado, o sea, esto no quiere decir que no se intente, por supuesto que se intenta y se hace y cada vez se hace mejor, ¿no? Sin embargo, siempre existió como alternativa para entender mejor determinados fenómenos, tratar de capturar la esencia del fenómeno en la naturaleza y reproducirla de alguna manera en un laboratorio bajo condiciones controladas, ¿verdad? Con instrumental de medición más preciso y demás. Nada más que, bueno, no podemos traer un río a un laboratorio, sino traemos una región y un segmento de ese río y a su vez lo reducimos, lo hacemos chiquitito, como si fuera una maqueta, como hacen los arquitectos con las casas y hacen casitas chiquititas. Pero en el caso nuestro, a diferencia de los arquitectos, es que nuestros sistemas físicos están en constante movimiento, ¿verdad? Entonces, la investigación en este tipo de instalaciones, de traer un problema de la naturaleza a un laboratorio e investigarlo en tamaño reducido, bajo condiciones controladas, se llama modelo físico hidráulicos, ¿no? Modelos físicos hidráulicos. Y están basados en lo que es la teoría de la semejanza, que quiere decir que entre el modelo y el prototipo debe haber leyes establecidas y se deben preservar ciertas relaciones de escala para poder después transferir los aspectos, los resultados que uno observa en un modelo y llevarlos a la naturaleza, al prototipo. La naturaleza es el prototipo, o una obra hidráulica construida por el hombre es el prototipo, como puede ser un puente, una presa. Se la estudia en un modelo y se determinan relaciones de escala para transferir los resultados que uno observa en ese modelo a el prototipo. Entonces, la investigación en los modelos está basada en los principios de semejanza entre modelo y prototipo que posibilita
identificar una serie de parámetros a medir y transferir los resultados al prototipo. Como decimos, los sistemas hidráulicos están en constante actividad y por lo tanto se identifican tres tipos de semejanza. Tres tipos de semejanza que son semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Y aquí les voy a comentar muy rápidamente estas cosas. Hay una asignatura específica que se llama modelos hidráulicos, que es en donde van a ver en detalle cada una de estas cosas, ¿no? Pero las tres tipos de semejanza son la geométrica, la cinemática y la dinámica. Es decir, para que exista semejanza es necesario que todo punto del prototipo le corresponda a un punto del modelo y que los desplazamientos temporales de partículas sean homólogos tanto en modelo y prototipo y que las fuerzas sean proporcionales entre modelo y prototipo. Eso está asociado a la semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Si nos retrotraemos a lo que comentamos recién acerca de los arquitectos y de las maquetas que hacen los arquitectos, en esas maquetas se está respetando únicamente la semejanza geométrica, pero no se dice nada de la cinemática ni de la dinámica, que a nosotros sí nos hace falta para estudiar en hidráulica y en mecánica de fluidos. Entonces, el principio de semejanza se cumple siempre que se asegure que las tres se verifiquen. Habitualmente, con verificar la semejanza geométrica y la semejanza dinámica, ya nos garantiza que nos va a verificar la semejanza cinemática. Vamos a hablar un poquito del concepto de escala. El concepto de escala. A la escala que nos va a presentar la relación que existe entre una cierta cantidad en el prototipo y la cantidad equivalente o correspondiente en el modelo, lo vamos a simbolizar con la letra E, y el subíndice P se refiere al prototipo y el subíndice M se refiere al modelo. Entonces, si denominamos con X a una cantidad cualquiera, la escala va a ser XP sobre XM. XP sobre XM. Y la representamos como E sub X. Esto es una manera de representar escala. Hay muchos autores que la representan a la inversa, ¿no? Generalmente, en todos los casos, la magnitud en el prototipo es mayor que en el modelo, por lo tanto la escala es un número, por lo general, mayor que 1. Si nosotros hablamos de un modelo de escala 5, quiere decir que en el caso de el tamaño del modelo es 5 veces más chico que el prototipo, ¿no? Por eso decimos escala 5. Pero también podríamos decir escala 1 en 5, que es lo que se utiliza habitualmente, y que quiere decir que el modelo es 5 veces más chiquito que el prototipo, ¿no? Bueno, dos formaciones, o sea, modelo y prototipo son mecánicamente similares si los mismos son geométricamente similares, y si para masas proporcionales de puntos homólogos sus trayectorias descriptas en tiempos proporcionales también son geométricamente similares. Esta es una definición básica de cómo vamos a trabajar con modelo y prototipo, y está formulada en el libro del profesor Novak sobre modelos. Para ejemplificar un poquito eso que afirma el profesor Novak, que es evidente, vamos a imaginar que queremos representar un tramito de canal, un canal de sección trapecial, en el prototipo un segmento de canal de longitud L. Imagínense usted el canal matriz entre un puente y otro puente, ¿no? O sea, por ejemplo, la ruta 1 y la autopista aquí en la banda, por decir algo, ¿no? Bueno, un segmento de longitud L, en prototipo va a ser L sub P. El área de la sección transversal del canal cuando está operando bajo el flujo o el caudal de servicio será A sub P. Bueno, y como es de sección trapecial, habrá un ángulo que forma el talud del canal con el fondo. Y cuando estudiemos canales lo vamos a ver en detalle, ese ángulo será alfa sub P.
En el prototipo tendremos, que será más chiquitito, las mismas cantidades con el subíndice M en el modelo, ¿no? El prototipo, y en el modelo tendremos las mismas cantidades con subíndice M. Entonces aquí tenemos para definir cuatro escalas posibles. La escala de ángulos, que lo vamos a llamar E sub alfa, alfa prototipo sobre alfa modelo, y para que no haya deformaciones ni distorsiones en el funcionamiento del modelo respecto al prototipo, esa escala de ángulos tiene que ser igual a 1. Mientras que la escala de longitudes será la longitud del prototipo sobre la longitud modelo, le vamos a llamar E sub L. La escala de superficies o de áreas será área de prototipo sobre área del modelo, que es igual a la escala de longitudes al cuadrado, porque la escala de alfa es igual a 1. Y lo mismo para los volúmenes, ¿verdad? A por L es el volumen de agua contenido dentro de este tramo. Tendremos que el volumen del prototipo será, la escala de volumen será el volumen del prototipo sobre el volumen del modelo y será igual a la escala de longitudes al cubo. De esta manera nosotros, generalmente cuando construimos un modelo, fijamos E sub L porque E sub L está condicionado por el espacio físico que tengamos en el laboratorio para construir el modelo. Y después de fijar E sub L, vemos si las otras semejanzas, la cinemática y la dinámica, se pueden representar. Y ahí definimos las escalas de transferencia de este modelo al prototipo. Hay otro concepto que es el concepto de distorsión. Algunos problemas en particular, por ejemplo, para modelar ríos de llanura, como por ejemplo el río Dulce, la mayoría de los ríos, y el río Dulce no es la excepción, en áreas de llanura como la nuestra, tienen una sección transversal en la cual el ancho del cauce es mucho mayor que la profundidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el río Dulce aquí frente a la ciudad, imagínense el río Dulce cuando está atravesando el puente San Francisco Solano, ahí en la autopista Santiago La Banda. El ancho del cauce es del orden de 250 metros. Mientras que la profundidad es del orden de 1 metro en condiciones de aguas bajas, y es del orden de 3 metros y medio cuando el río está muy crecido. 2 metros y medio cuando está moderadamente crecido. Vale decir que 250 sobre 2 metros y medio aproximadamente son 100. El río es más o menos 100 veces más ancho que profundo. Imagínense ustedes si nosotros lo quisiéramos representar en un modelo. Imaginemos ahí la playa nuestra de modelos en la nave del parque industrial. Hacerlo de 1 metro de ancho, ¿verdad? Si quisiéramos representar la profundidad sería de 1 centímetro. Al ser la profundidad de 1 centímetro, resulta muy difícil meter un instrumentito ahí para poder medir en la profundidad esa algunas cantidades como la velocidad, porque es muy pequeñita, ¿verdad? Por lo tanto, muchas veces es necesario deformar el modelo y estirarlo un poquito en el sentido vertical. Entonces, en ese caso tenemos definidas dos escalas de longitudes, una escala de longitud vertical y una escala de longitudes horizontales. Si hacemos el cociente entre las dos, tenemos lo que se llama la distorsión. Lo simbolizamos con la letra delta, la distorsión. Generalmente, es un artificio que se aplica mucho en las tecnologías de modelaciones hidráulicas para poder representar adecuadamente determinados fenómenos. Pero no hay que abusarse, porque si nos pasamos con la distorsión, ya estamos desvirtuando la naturaleza del fenómeno. Por eso se ha determinado empíricamente que no conviene pasarse de una distorsión de 5, o sea que la escala vertical sea 5 veces más grande que la horizontal. O sea que esta elongación vertical que hacemos en el modelo
sea no más de 5 veces la relación ancho-profundidad que tenemos en el prototipo. Bueno, de esa manera, se dice que cuando la distorsión está entre 1 y 5 es normal. Si es igual a 1 la distorsión, bueno, no hay distorsión, ¿no? Porque las dos escalas son horizontales, son iguales. Pero si es mayor, generalmente es mayor que 1, pero no tiene que ser mayor que 5. Cuando la distorsión está entre 5 y 10, se dice que es muy fuerte y aparecen lo que se llaman efectos de escalas, que quiere decir los efectos de escala, que determinados fenómenos no se ven bien representados cuando abusamos de esa distorsión. Como les digo, cuando vean modelos hidráulicos lo van a analizar en detalle. Aquí tenemos, a modo ilustrativo, la representación en laboratorio de algunos modelos fluviales, ¿no? Un cauce con meandros, ¿verdad? En una mesa de arena, como la que tenemos nosotros, pero esta es mucho más grande, por supuesto. Aquí también un cauce con meandros y aquí un delta, que sería, por ejemplo, un río de llanura desembocando en un lago. Imagínense ustedes el río Dulce desembocando en Mar Chiquita, se podría representar de esta manera. Generalmente siempre hay puentes para montar ahí los instrumentos de observación. Aquí tenemos un tramo curvo de un cauce, distorsionado. Fíjense en la sombra del puente de instrumentos permite apreciar la geometría de la sección transversal, ¿verdad? ¿Ven el cursor, verdad? ¿El cursor mío? ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, fíjense ustedes que la sombra permite apreciar más o menos la forma que tiene esa sección transversal de este cauce curvo en un laboratorio. Bueno, hay muchísimas tecnologías, es una tecnología que se ha utilizado durante décadas y resulta muy atractiva porque uno puede visualizar en el laboratorio muchas cosas que quizá en el campo no lo podría hacer por la magnitud de los fenómenos desplegados en el terreno. Entonces, ya habíamos visto lo que sería la semejanza geométrica. ¿Qué pasa con la semejanza cinemática? La semejanza cinemática requiere que las distancias homólogas en tiempos homólogos que recorre una partícula, por ejemplo, en un tubo de corriente, en el prototipo, para viajar de P1 a P2, sea proporcional a la que recorrerá en el modelo. Entonces, en el tubo de corriente, este P1, P2, en su movimiento, la partícula describirá una trayectoria de longitud delta de L en un tiempo T, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, se debe respetar la escala de longitudes y la escala de tiempo. Los tiempos que tarda la partícula en viajar de P1 a P2 en el prototipo, en relación a los tiempos que tarda la partícula en viajar de P1 a P2 en el modelo, es lo que se llama la escala de tiempos. Y tienen que respetarse, tanto en modelo como en prototipo, las distancias homólogas y los tiempos homólogos, guardar una relación constante para cualquier tipo de movimiento que se registre tanto en modelo como en prototipo. Las escalas cinemáticas asociadas son la escala de velocidad, que resulta ser la escala de longitud sobre la escala de tiempo. La escala de aceleraciones, que resulta ser la escala de longitud por la escala de tiempo a la menos 2. Entonces, para definir totalmente un modelo en semejanza cinemática, basta conocer solamente dos escalas, la de longitud y la de tiempo, porque a partir de ahí ya surgen automáticamente la de velocidades y la de las aceleraciones. Quiere decir que para que yo pueda pasar las velocidades que observo en el modelo hacia el prototipo, lo tengo que multiplicar por la escala de velocidades. Y lo mismo con las aceleraciones. Finalmente, la semejanza dinámica se da cuando las fuerzas que se manifiestan en el prototipo y en el modelo guardan una relación constante. Nosotros sabemos que las fuerzas pueden ser inerciales, ¿verdad? Debido a la presión, debido a la fuerzas gravitatorias, debido a la tensión superficial, debido a las fuerzas elásticas, las fuerzas viscosas, bueno, todas esas fuerzas, en su relación entre modelo y prototipo, configuran lo que se llama la escala de fuerzas. Y para poder encontrar la relación
de la escala de fuerzas, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Para que el modelo esté definido totalmente, es necesario determinar tres escalas: escala de longitudes, escala de tiempo y escala de fuerzas. ¿Pero cómo se relacionan entre sí? Bueno, se tiene que cumplir la ley fundamental de la dinámica de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, tanto en prototipo como en modelo. Entonces, vamos a ver cómo representamos las masas. La masa en el prototipo será la densidad del fluido que utilicemos o que tengamos en el prototipo por el volumen del dominio que estemos analizando en el prototipo. Por ejemplo, si un tramo de canal, el volumen es el área de la sección transversal por la longitud, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen está modulado con la longitud elevada al cubo. Y lo mismo va a pasar en el modelo. A su vez, la aceleración son velocidades sobre tiempo, es decir, longitudes sobre tiempo al cuadrado, tanto en modelo como en prototipo. Reemplazando en la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, vamos a tener que son relaciones de viscosidad por longitud a la cuarta por tiempo a la menos 2. Por lo tanto, la escala de fuerza será fuerza en prototipo sobre fuerza en modelo. Hacemos el cociente entre ambas cosas y nos queda que la escala de fuerza será la escala de densidades. Esto quiere decir, si utilizamos fluidos distintos en modelo y prototipo. En la mayor parte de las veces, cuando tratamos con modelos hidráulicos, usamos agua en fluido y prototipo. Pero hay algunos casos especiales, así se dice, especiales, en los que necesitamos utilizar un fluido distinto. Por ejemplo, hay veces que usamos aire en el modelo y usamos agua en el prototipo. Entonces, podemos llegar a tener una escala de densidades. Entonces tenemos que la escala de fuerza resulta ser la escala de densidades por la escala de longitudes a la cuarta por la escala de tiempos a la menos 2. De esta manera, esta que está recuadradita aquí se llama ley de Bertrand. De esta manera tenemos uno de los principios fundamentales de la modelación, que es que las escalas de fuerzas no se pueden escoger caprichosamente, sino que están siempre condicionadas al cumplimiento de esta relación, ¿no? En hidrodinámica, en dinámica de fluidos, cuando tratamos un problema general como el que acabamos de ver hace un ratito, el de un fluido en un campo tridimensional, por ejemplo, que incide sobre una zona de implantación de edificios, de torres, un parque eólico, habíamos dicho, o si no, columnas o pilas de puentes, etc. Bueno, habíamos encontrado que había una relación funcional, tal como esta, ¿verdad? Donde a las magnitudes relativas al dominio de análisis, que le habíamos llamado L1, L2 y L3, en este caso le llamamos ancho B, altura H y distancia longitudinal L, podemos sumarle alguna magnitud representativa de algún obstáculo interpuesto en ese campo de flujo, que puede ser, por ejemplo, el diámetro de un cilindro, en el caso de una torre o de una pila de un puente, o el ancho de un prisma, ¿verdad?, en el caso de un edificio, o el diámetro de una esfera, en el caso de una partícula, como la que veíamos en el primer ejemplo del teorema pi. Aparte del teorema pi, hay otro criterio metodológico que se utiliza mucho en análisis dimensional que se llama método de Rayleigh. El método de Rayleigh postula que es posible expresar en primera instancia esta relación funcional a través de un producto de potencias, tal como esta. Aquí tenemos 11 cantidades porque a las 10 anteriores le hemos sumado esta D, que sería el tamaño del obstáculo interpuesto en ese campo de flujo. Entonces podemos expresar esta relación funcional a partir de una relación potencial donde tenemos 10 incógnitas, que son esta X1 a X11. Cada una de las cantidades
elevada a un exponente. Es un método alternativo para encontrar la forma de las relaciones funcionales al método del teorema Pi. Es el método de Rayleigh. Bueno, para poder resolverlo, aplicamos la teoría de las dimensiones. Aquí están las dimensiones de todas las cantidades involucradas, ya sabemos. Y lo planteamos en forma dimensional. Resolvemos para masa, longitud y tiempo. Y claro, encontramos un problema en este caso que es matemáticamente indeterminado, porque tenemos 3 ecuaciones para resolver 11 incógnitas, ¿verdad? O sea, tenemos una indeterminación de grado 7. Por lo tanto, lo que podemos hacer, de grado 8, perdón, eran 11, ¿verdad? 3 ecuaciones para resolver 11 incógnitas, 8 indeterminadas, ¿verdad? Indeterminación de grado 8. Entonces, 8 más 3, 11. La única manera es poder expresar 3 ecuaciones en términos de las 8 restantes. Para eso, lo que hacemos, habiendo resuelto el sistema de ecuaciones, usando este sistema de ecuaciones, seleccionamos a conveniencia estas 3, x2, x5 y x7, y las expresamos en términos de las restantes. Las despejamos en función de las restantes. De modo tal que, reemplazando por sustitución x2 y x5 en la tercera, sacamos x2 de aquí, x5 de aquí, reemplazamos aquí, nos queda x7 en términos de todas estas que está aquí. Reemplazando en la ecuación del producto de potencias, nos quedan estas cantidades que aparecen aquí. Por ahora, no tengamos en cuenta los exponentes, pero sí hemos reducido a una serie de parámetros adimensionales. Fíjense, fuerza sobre rho por L cuadrado por B cuadrado es una cantidad adimensional que vimos cuando estudiamos el arrastre, ¿verdad? El arrastre, al principio. Aquí nos aparece un número de Reynolds, ¿verdad? Dado vuelta. Aquí nos aparece un número de Mach. Aquí nos aparece un número de Weber. Aquí nos aparece un número de Frut, dado vuelta. Relaciones entre magnitudes de longitud y relaciones entre las densidades, ¿no? Densidad del cuerpo y la densidad del fluido. Entonces podemos escribir esta relación funcional, la manipulamos un poquitito más, y finalmente nos llega a esta expresión, nos queda esta expresión. Fíjense, donde aquí aparece esta n que se llama número de Newton, que es la inversa del número de Euler, que ya vimos. Aquí nos aparece f cuadrado, donde f es el número de Frut, aquí nos aparece el número de Reynolds, nos aparece el número de Weber, y nos aparece este número c que se llama número de Cauchy, que es la recíproca del número de Mach que habíamos visto. Entonces, de acuerdo a la ley de Bertrand, que acabamos de ver, podemos encontrar las relaciones de longitud y las relaciones de densidades o proporcionalidad de masas, que va a depender de que cuál es la vinculación entre la masa del fluido y la masa del cuerpo sobre el que está incidiendo ese fluido. Y aquí aparecen los parámetros adimensionales, esos que hemos mencionado. La relación anterior se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Los 5 parámetros adimensionales, más relaciones geométricas entre las longitudes y relaciones de densidades, ¿eh? Donde estos parámetros adimensionales, como les decía, son relaciones de fuerzas, siempre interviniendo las fuerzas inerciales. Y dan una idea de qué tan importantes son cada una de esas fuerzas en relación a las inerciales. Es decir, las fuerzas gravitatorias, las viscosas, las capilares o de tensión superficial, las elásticas y la de presión respecto a las inerciales. Aquí están las ecuaciones, ley de la dinámica de Newton, el peso por la fuerza gravitatoria,
La ley de Newton para viscosidad, ¿verdad? Definición de tensión superficial, módulo de compresibilidad cúbica y definición de presión. Dimensionalmente se expresan de esta manera y aparecen estos parámetros adimensionales que les había mencionado. Número de Froude, relación entre fuerzas inerciales y fuerzas gravitacionales. Número de Reynolds, relación entre fuerzas inerciales y viscosas. Número de Weber, relación entre fuerzas inerciales y capilares. Número de Cauchy, relación entre fuerzas inerciales y elásticas, dado vuelta es el número de Mach. Y número de Euler, relaciones entre fuerzas de inercia y de presión, que es el número de Newton dado vuelta. Bueno, aparte de todos estos números o de todos estos parámetros adimensionales, hay muchos más que se utilizan en la mecánica de fluido, que aquí están en esta tablita, para que ustedes los guarden y los tengan siempre a mano. El nombre del número, están lo que hemos visto, a los que se suman, el número de Strouhal, de Lagrange, de Thomas, de Richardson, número de Froude-Reynolds combinado, el símbolo que habitualmente se utiliza, el formato que habitualmente tiene este número, y aquí hay unos comentarios en relación a que, en qué tipo de estudios o en qué tipo de situaciones se aplica la conservación de ese número, tanto el modelo y el prototipo, para que el modelo sea representativo del prototipo, todos estos parámetros adimensionales tienen que ser iguales en prototipo y modelo. Quiere decir que los valores de las escalas de estos parámetros siempre tienen que ser igual a 1. El número de Froude tiene que ser igual en prototipo y modelo, se llama semejanza de Froude. El número de Reynolds tiene que ser igual en prototipo y modelo, semejanza de número Reynolds. Ocurre que en muchos casos se puede relajar la importancia de alguno de ellos en relación a la naturaleza del problema que vayamos a estudiar. Bien, aquí tenemos el machete que yo les hablaba al principio. Los parámetros que habitualmente se utilizan en mecánica de fluidos, el símbolo y las dimensiones. Y aquí están las relaciones de escala que se utilizarían si hacemos un modelo respetando la similitud de Froude y respetando la similitud de Reynolds, las relaciones de escala que se utilizarían. Esta tablita les va a ser de utilidad cuando estudien modelos hidráulicos. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No, nada, Inge, se entendió bien. Yo les voy a pasar, como siempre, este material, para que lo tengan. Voy a ver si rescato la grabación en un video y también se los paso. Este material está contenido en, parte está extractado como referencia al libro de Streeter Wiley. Parte está extractado de otros textos, ahí le mencioné el texto de Novak. Hay un apunte que yo hice hace algunos años que en algún lado anda, voy a ver si lo puedo encontrar, el PDF, donde está explicado todo esto. Y como les digo, la clase que viene empezamos ya a desmenuzar la importancia de cada uno de estos parámetros adimensionales en distintas situaciones de flujos que vamos a estudiar. Flujos internos en conductos cerrados a presión, flujos externos, es decir, la incidencia del fluido sobre un cuerpo, fuerzas sobre cuerpos sumergidos y inmersos en el seno de un fluido. Bueno, más adelante cuando veamos flujos en conducciones a superficie libre, que pueden ser canales, pueden ser ríos, también vamos a ver la importancia que tiene ahí el número de Froude, por ejemplo. Bueno, vamos a ir a la parte aplicada. La clase que viene empezamos con flujo viscoso en conductos cerrados y así seguimos. ¿Estamos? Listo, Inge. Muy bien, chicos. Estamos en contacto entonces. Bien. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, entonces.